El día de hoy iremos a conseguir 4 autos elementales, así que acompáñame. ¿Qué pasa ahí, ¿Qué pasa? Se están... ¡Ey! ¡Ese es mi amigo Toby! Dejen, hago un pequeño zoom por ahí. ¡Ey, Toby! ¡Oh, no manches! ¡Se está escapando! ¡No puede ser! Un oficial caído y un sujeto también. ¡No me lo puedo creer! Bueno, aquí chismeando, ¿no? Gente, la verdad es que la policía me agarró el otro día. Iba con mi novia. No es cierto, Franklin no tiene novia, pero Lake y se casa Franklin, ¿no? Ahora venimos a sacar el batimó. ¿Qué es esto? Pero bueno, vámonos, ¿no? Hay que utilizarlo. Miren, nada más. Y bueno, el día de hoy, mi gente, ha llegado la ambulancia. Primero el oficial, ¿no? Claro, dejen este tipo ahí. No venimos a eso. Venimos nada más y nada menos que a conseguir 4 autos elementales. Fuego. Y comentan los otros 3, porque obviamente son 4. Bueno, existen un montón, pero el día de hoy iremos a conseguir solamente 4. Y me han pasado la ubicación exacta del primero. Esto se va a poner demasiado bueno. Tienes que comentar, ser el más veloz en decirme qué modelo de autos son los que vamos a conseguir en este momento. Ahora vamos llegando aquí a la locación y vean esto. Ahí está una señora demasiado... No, señora, no corra. Si quieres subir a mi moto, estoy yendo. No, señor. Bueno, no es para mí el amor, debo de admitirlo. A ver, miren nada más, Leviosa. Hemos llegado a la zona, chicos. Voy a dejar, mi escoba voladora. Voy a lanzar el dron, ¿no? Porque, pues, obviamente, hemos invertido mucho en esto. Uy, es el auto elemento de agua conmigo. Lo vamos a obtener ahora mismo. Comenta qué auto es. El nivel de seguridad es bastante alto, pero no importa. Vamos a entrar ahora mismo. 3, 2, 1. Señora, va a decirles, ¿verdad? Va a decirles. No, 3, 2, 1, ¡pum! Ahí está. Ahora mismo derribo a ese también. Ahora me han visto, me han detectado, pero no les voy a dar la oportunidad. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Vámonos, Franklin! ¡Vámonos! Ahora vamos entrando a la zona, chicos. Vamos a entrar por aquí. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? A ver, hemos entrado al lugar. ¡Uy, no! Ya me cargué el auto elemento de agua. Ahora, aquí hay otro tipo. Acabo con él ahora mismo. La policía está llegando a la zona. Que se muevan todos, porque si no voy a... ¡Cuidado, señora! ¡Wow! Eso estuvo cerca, señorita. Ahora, nos subimos al auto elemento de agua. Comenten el nombre ahora mismo. Está demasiado épico. ¡Ahora sí! ¡Písale, Franklin! ¡Nos vamos! Miren nada más esto, El auto elemento de agua está demasiado épico, diría yo, ¿verdad? ¡Golpe avisa! ¡Golpe avisa! ¡Y vámonos a dejarlo a la casa! El auto elemento de agua. ¡No manches, Eva! Ese auto está bien dañado. La verdad es que sí. Pero no se preocupen. Conozco a alguien que cobra barato y lo va a dejar como nuevo. De verdad. Espero. Agarramos esta motocicleta y vámonos a la acción. Me acaban de dar información del segundo vehículo elemental. No sé exactamente cuál sea, porque ahorita encontramos el de agua y no sé realmente cuál nos vayamos a encontrar en ese lugar, pero obviamente lo vamos a averiguar. Solamente hay un problema en estos lugares, que es en el campo de golf hay seguridad. Entonces voy a hacer algo sumamente inteligente, que yo creo que también muchos de ustedes lo harían. Es nada más y nada menos que lanzar el dron, ubicar la zona y entrar con todo el power. O no harían eso ustedes. Vean los paparaxis. Vámonos, vean esto. Estamos en el campo de golf. Ok, estoy viendo. Puedo decir que probablemente el auto que vayamos a encontrar tiene que ver algo con la naturaleza, con lo verde. No, 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 los árboles me tapan la visibilidad, pero estoy viendo que hay demasiada seguridad. Voy a intentar dar una vuelta. No, los árboles no me dejan ver. Hay un auto azul ahí. Eso no tiene nada que ver con lo verde, pero tal vez el auto esté por ahí oculto. No me deja alternativa, tendré que entrar con todo el poder. Evadimos la entrada principal. Ahí está, entramos perfecto. No puede ser, no me lo puedo creer. Franklin, no. Tenemos un tipo justamente aquí. ¡Pum! Ahí está. Ahora vamos viendo dónde hay más gente. Puede que en cualquier momento todo el mundo se venga contra mí. Ahí está, en la pierna. Me oculto detrás de este árbol. Está llegando la policía. No puede ser. Lo reviento ahora mismo. Nadie se meta con el Tito Franklin. Ahí viene un tipo. Acabo con él. Se llamaba, ¿eh? Termino con esos oficiales. Ahora hay un problema. Me están rodeando. Me están rodeando.
compas, me tienen rodeado. Necesito refuerzos, por favor. Ahí está, ahora creo que me he podido salvar, ¿no? Creo que he hecho bien el trabajo. También acabo con este tipo. Hay un problema, y es que no sé realmente cuánta seguridad hay en el lugar. Pero por si acaso, me preparo. A ver, vamos entrando un poco más lento. Veo oficiales. La policía es la más trabajosa, en verdad, ¿eh? La policía es la más trabajosa. Pero miren, lo reviento ahora mismo. Se llamaban, ¿eh? Tenemos una patrulla justamente por aquí. Me tengo que apresurar, están llegando los helicópteros. Derribo a este oficial. Y ahora, baila la Macarena, hermano. Baila, Ahora estamos dentro del vehículo. ¡Wow! Vámonos de este lugar. ¡Wow! ¡Wow! Estamos dentro del vehículo y vean esto. Ya vieron que se ha convertido en elemental. Ahora tenemos que escapar de aquí. Ahora el trabajo es llegar vivo con este auto elemental a mi casa. Con 4 estrellas, no puede ser cierto esto. Me han ponchado los 2 neumáticos de adelante. ¡Ey! ¡Se llevaron al paparazzi! ¿Vieron eso? No puede ser. Vámonos, Franklin, conduce bien. Demuestra quién es el más capo. Es muy difícil manejar con 2 neumáticos ponchados. Y estamos cada vez más cerca, señor. ¡Quítese de mi camino! Me lo llevé, ¿no? Vaya, realmente creo que tengo que empezar a conducir bien, porque me va a salir muy caro. Me va a salir muy caro. O sea, los otros los estoy trayendo demasiado mal. Ahora, vamos aquí al lugar. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Será que está dentro de la cueva? No sé, espero que no. Ahora, me bajo del vehículo, vengo un poco dañado ya. Oh, no puede ser. Hemos llegado a la zona. Estamos en el lugar, gente. Estamos a punto de obtener el vehículo. ¡Pum! Ahora, ¡pum! ¡Wow! Lo he visto, lo he visto. Recuerden que deben de comentar el nombre de todos los modelos de los autos para que puedan salir en un próximo video. Y recuerda que tienes que ser el primero ahora. ¿Dónde está el tipo? Aquí había visto a alguien, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. ¡Pum! ¡Ah! ¡Oh! ¡No tiene cuerpo! ¿Cómo? Hay otro tipo por acá. Ahí vienen a por mí. ¡Vienen a por mí! ¡Acabo con ellos! ¿Dónde están? Voy a sacar esto. Me tengo que defender ahora mismo, porque si no podría ser mi final. Ahí está. Ahí está uno, pero este no tiene cuerpo. Eso no es nada bueno. Derribo esto justamente por aquí. Espero que ya no haya nadie. Ahora el helicóptero. ¡Vean esto! ¡No tiene cuerpo! ¡No tiene cuerpo! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? A ver, me voy a acercar un poco más detrás de los arbustos. ¿Dónde está el tipo? Me alejo de las llamas. El que venía por mí ha desaparecido. Debemos de... ¡No! ¡No! ¡El auto! Debemos de tener cuidado. Vamos, Franklin, corre. Agarra el auto. Agarra el auto, Franklin. ¡Vámonos! ¡Apágalo! ¡Apágalo, Franklin! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Hemos logrado apagar el auto, pero queda en una posición extraña. No puede ser. Listo, he logrado sacarlo. Ahí vamos. El tipo sin cuerpo, el fantasma. Ya no lo he vuelto a ver, ¿saben? Vean esto. Lanza fuego por los escapes. ¡Wow! Chicos, sí hay algo demasiado bueno. Y es que hemos conseguido el auto elemento de tierra. Ya tenemos el de naturaleza, el de los árboles. Y tenemos el de agua. ¿Cuál nos hace falta? Vean esto, sigue lanzando fuego por los escapes. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tremendo auto! Ya estamos llegando a mi casita. Miren nada más esto, lo prometido es deuda. Sin ningún raspón, porque ya decía yo, o sea, estoy dejando sumamente chocados los autos y ya no puede seguir así esto. Y ahora lo he traído completamente nuevo. A ver a qué horas vienen a reparar estos, ¿no? Pero, Franklin. Ah, cierto, cierto. Franklin ya estaba dañado de su piernita, ¿no? Pobrecito Franklin. Pero esto no termina, gente. Ya saben que con el Tito Edgar, esto es para largo. ¡Vámonos! Ya me dieron la ubicación. Eso está perfecto. Lo tenemos. Y por cierto, les dejo el link en la descripción de un video que subí el día de ayer. Y justamente la miniatura, ahora mismo, para que corran a verlo después de este. Ya me dieron la info, ahí está. No manches, pensé que era broma, pero no, está cubierto por la policía. Voy a intentar encontrar la manera. Oh, wow, esta no me la sabía, ¿eh? Voy a saltar justamente por aquí. Voy a encontrar la manera de subir sin ser detectado, y creo que ese es un lugar perfecto. He logrado subir, ahí está, pero hay un problema. Estamos en el lugar, pero está repleto de oficiales. Aunque miren, tengo esto, tengo esto. Voy a intentar hacer algo con esto. Vamos a ver si funciona. Ahí está, Franklin. Dale con todo. No, hay un problema. No, cúbrete, Franklin. Y es que no llegan. A ver, tal vez estas sí lleguen. Vamos a intentarlo rápidamente. Ahí está, vamos a ver. No, tampoco llegan. Tendré que utilizar mis municiones para acabar con estos oficiales. ¡Pum! Ahí está.
¡No! Tengo que apresurarme. Están subiendo las estrellas en este momento. Le doy con todo con este. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí, Ricardo? ¿Qué tenemos por aquí? Ahí está. Creo que he despejado un poco la zona. Puedo saltar por aquí justamente. Ahí está, perfecto. Ahora tenemos más oficiales a la defensiva. Obviamente es el elemento más importante al parecer. ¿Dónde hay más? ¿Quién me está dando? Ah, lo tengo. Lo tengo justamente en el aire. Termino con él ahora mismo. Uy, uy, uy. Saltamos, Franklin. Uy, esto va a ser un salto sumamente épico. No, olvídenlo. No tengo que saltar aquí. Hay una escalera. De la que me he salvado, ¿eh? ¿Por dónde puedo trepar? Justamente por aquí. Eso se está convirtiendo en algo demasiado épico. Ha llegado el helicóptero. Eso no es nada bueno. Estamos presenciando el vehículo elemento. Me voy a subir ahora mismo. Franklin, vámonos. Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué acaba de ocurrir? Eso es demasiado épico. Ahora, ¿cómo lo vamos a sacar de aquí? Tendré que darle lo más rápido posible e intentar chocarme con algo para poder salir de este lugar. ¿Saben qué? Con esa rampita que está justamente por ahí. ¡Vámonos! ¡Perfecto! Y tiene fuego. Bueno, tiene nitro. ¡Ahí está! Caemos a la perfección. Ahora sí, tenemos un auto bastante especial. Comenten ahora mismo el modelo de este auto y qué elemento es. Ahora hay que llevarlo a la casa. Y como tiene nitro, puedo utilizarlo para llegar mucho más rápido. No, es imposible. Ya con los neumáticos ponchados, es mucho más difícil conducir un vehículo tan potente. Pero bueno, lo intentaré. 3, 2, 1. ¡Ahora vámonos! ¡Wow! Eso estuvo demasiado épico. Señores, señores, cuidado. ¿Qué me ves? ¿Qué? Ah, perdón, me exalto, ¿no? Y con ustedes nada más y nada menos que los autos elementales. Fuego, agua, naturaleza y tierra. Bueno, ¿este cómo le podríamos llamar? Comenten ahora mismo qué les pareció el video. Comenten el nombre de todos estos vehículos. Un like para que Franklin se recupere. Y nunca en la vida tengan una cabeza como yo al inicio de este video. Y nada, suscríbete al canal ahora mismo. Coméntame cuál fue tu auto favorito. Y reviente ese botón de likes. Y recuerda que puedes ir a ver este video de acá. O justamente suscribirte al canal por aquí. Mi nombre es Edgar y nos vemos en un próximo video.